organizamos en el área de ciencias cognitivas y del comportamiento para toda nuestra comunidad estudiantil y también quienes eh, nos siguen amablemente en nuestras redes sociales. El día de hoy es para mí un gusto y un honor eh, tener aquí como invitado al doctor Ángel Eugenio Tovari Romo, que eh, nos va a platicar justo de lo que lleva a cabo en, dentro de sus líneas de investigación aquí en la facultad. Y, eh, pues, justamente la intención es que pueda platicar con todas, todos y todes para que ustedes conozcan también el tipo de trabajo que se realiza dentro del área y para quienes estén interesadas o interesados, pues también se acerquen al laboratorio del doctor Ángel Eugenio Tobar. Eh, la dinámica es: primero él nos va a presentar eh, la, su línea de investigación y posteriormente vamos a, a com comenzar con esta charla. Eh, eh, con apoyo de, de Lorena y por supuesto para que todas y todos participen. Para dar inicio voy a leer una breve semblanza del doctor Ángel Eugenio y de eh, la eh, licenciada Lorena Molina. El doctor Ángel Eugenio Tobari Romo es profesor titular A de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Psicología y realizó un postdoctorado en la Universidad de Lancaster en Reino Unido, eh, a donde volvió en 2023 para realizar una estancia sabática. Su trabajo de investigación se enfoca en el estudio del desarrollo cognitivo y del lenguaje, usando modelos computacionales para explorar los mecanismos de procesamiento de información, sus restricciones naturales, y su interacción con ambientes complejos. En los últimos años ha trabajado en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje heviano para fortalecer la visión, de aprendizaje, la visión perdón, de aprendizaje asociativo como subyacente a la cognición compleja. Estos trabajos han sido publicados en revistas como Cognition y Developmental Science y han sido presentados en foros invitados en, fran en Francia y en, en congresos perdón, de la Cognitive Science Society eh, y en el eh, seminario Ad Advances in Statistical Learning. Les pido por favor un aplauso para el doctor. Y nos acompaña también en esta charla la licenciada Lorena Mod Molina Arcia. Es candidata a doctorada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de neurociencias de la conducta y es psicóloga de formación por la misma universidad. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad de California, donde se centró en el estudio de la fisiopatología del autismo a partir del estudio de cerebros post-morte. En 2023 fue profesora de la materia de prácticas de aprendizaje y conducta adaptativa 3 en esta facultad. Actualmente forma parte del Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y del Lenguaje, desarrollando su proyecto doctoral que se enfoca en estudiar el impacto de los ambientes bilingües en el desarrollo cognitivo de personas con autismo, empleado, di empleando diversas técnicas como la conectividad funcional cerebral en estado de reposo a partir de la teoría de grafos, evaluaciones cognitivas y el modelamiento computacional. Los resultados de este trabajo han sido presentados en congresos internacionales, internacionales de la Society for Neuroscience, el Congreso Ar Ar Architectures and Mechanisms eh, for eh, Language Processing y en el primer Congreso Panamericano de Autismo, Síndrome X Frágil y otros trastornos, trastornos de neurodesarrollo. Les pido, por favor, un aplauso para la licenciada Lorena Molina. Y sin más, les dejo eh, con el doctor Ángel para que comencemos con este conversatorio. Gracias. Y, bueno, muchas gracias a Patti y a la coordinación por la invitación a este evento. Y, lo que quiero hacer, mi idea de este conversatorio es poderles platicar eh, algunas cosas que tienen que ver con el tema que trabajamos principalmente en mi laboratorio, que es modelamiento computacional basado en redes neuronales artificiales. Y eh, la intención particular de esta charla es eh, mostrarles un poco cómo hacemos ese trabajo y cómo ese trabajo se puede vincular un poco con algunos aspectos del estudio de memoria. Eh, de tal forma que diseñé la plática más o menos pensando en un público general. En general, eh, la idea de estos conversatorios está enfocada eh, principalmente para estudiantes de AK3. Eh, si ustedes ubican, pues justo lo que ven en AK3 son los distintos procesos cognitivos, eh, principalmente, ¿no? La idea entonces es que en estos conversatorios presentemos temas que tengan que ver con esos contenidos, pero intentando dar como alguna visión, digamos, eh, novedosa o alguna visión relacionada con el trabajo que nosotros hacemos eh, de investigación. Entonces, lo que yo quiero hacer es hablarles de memoria, pero justamente hablarles de memoria desde una perspectiva un poco distinta a la perspectiva tradicional o a la perspectiva que eh, se suele enseñar justo en cursos de psicología general. Eh, la idea de la plática es entonces mantenerla en términos generales, de tal forma que sea accesible a todo público, y eh, pues tocar algunos temas que tengan que ver un poco más con aspectos específicos de modelamiento. Y eh, la idea es seguir entonces este plan de contenido. Eh, primero quiero hacer mención de cómo se estudia tradicionalmente, o bueno, cuáles son los modelos tradicionales que se han usado para estudiar memoria, eh, pero simplemente los quiero mencionar como base sobre la cual hacer una especie de crítica. Eh, a partir de la cual pueda yo proponer entonces eh, por qué me gustan más los modelos de redes neuronales, más que los modelos de, de estudio tradicional. Entonces les voy a hablar un poco eh, de cómo se ha eh, trabajado un poco esa visión de modelamiento computacional basado en la visión de modelamiento neurocomputacional. Y eh, una cosa que, que pensé mientras estaba diseñando la charla, es que usualmente cuando hablamos de redes neuronales artificiales, y más ahora que es un tema o un concepto que se usa todo el tiempo, en distintos lugares cuando se relaciona, por ejemplo, con inteligencia artificial. Es que es difícil para muchas personas entender qué es una red neuronal artificial, ya concretamente, ¿no? O sea, cómo funciona realmente ahí, cómo se procesa información, qué es lo que hace para, por ejemplo, ayudar a la psicología a estudiar algunos procesos, de tal forma que la mayor parte de la charla la quiero llevar a hacerles una demostración de cómo podemos crear una red muy sencilla que pueda ayudarnos a tener algunos procesos cognitivos, a estudiarlos y a demostrar ahí cómo podemos ver algunos procesos de memoria. Entonces, eh, la charla va a estar un poco enfocada hacia eso, ¿no? como una especie de demostración eh, que sea muy, si bien a ratos caricaturizada, pues muy representativa de cómo funcionan ese tipo de sistemas. ¿no? Y luego dejar pues, el espacio para las preguntas, que creo que también es uno de los puntos principales de este tipo de eventos, ¿no? Que, que haya más interacción con el público, tanto el presente como el que está en línea. Eh, bueno, entonces, empezando con cuál es la visión tradicional de memoria, me imagino que si ustedes ya pasaron por tercer semestre o si ya pasaron por la unidad de memoria en tercer semestre, este modelo les va a sonar conocido, que es el modelo de Atkinson y Schifrin. Ese modelo lo que propuso y por lo cual se hizo muy famoso y propuso algo que son términos con los cuales nosotros seguimos hablando de memoria, es contemplar a la memoria como un proceso o un sistema que tiene sus tres componentes principales. ¿no? Tiene un componente o una especie de almacén de memoria sensorial, tiene un almacén de memoria a corto plazo y tiene un almacén de memoria a largo plazo. Entonces, eh, si se fijan ustedes... Pues todo el tiempo nosotros hablamos, cuando hablamos de memoria, como en esos términos, ¿no? Solemos hablar mucho de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y eso está muy en función de lo que propuso este modelo. En general, lo que hace el modelo es decir que eh, la memoria sensorial y la memoria a corto plazo... Tienen que ver con las cosas eh, que ustedes están procesando en un momento determinado y que ustedes necesitan mantener esa información en su cabeza para poderlas procesar, ¿no? O sea, si ustedes están poniendo atención a esta charla, pues necesitan tener más o menos cierta información de lo que les estoy diciendo para que a partir de esa información puedan entender lo que viene después. Eh, la memoria. Sensorial entonces se va a referir a esos eventos que hay en el ambiente que nosotros eh, registramos en nuestro sistema sensitivo que generan un cierto nivel de activación en nosotros y que si les empezamos a poner atención entonces van a pasar a la memoria a corto plazo que es un, un almacén un poco más largo de, de duración, ¿no? eh, ahí la información se mantiene por algunos segundos y si luego esa información que ustedes tienen en memoria a corto plazo la están repitiendo, la están repasando o la están eh, reiterando en su cabeza... Pues en el tiempo va a pasar a la memoria a largo plazo y ahí se va a almacenar como pues por años, ¿no? En un lapso ya de, de días, meses o años. Eh, la información que se va a ese almacén entonces luego se puede recuperar para traerla nuevamente al almacén de corto plazo y poder ahí hacer operaciones, ¿no? Si yo ahorita les empiezo a hablar, por ejemplo, de... ...que está representando la codificación neuronal que ustedes tienen para eh, manzanas... O dicho de otra forma, simplemente hagan de cuenta, para decirlo ahorita rápido, es la activación neuronal que ustedes tienen ante ese objeto. Y esa activación, si se mantiene, les va a permitir entonces estar imaginando eh, una manzana. Es como lo mismo si yo les digo, imagínense ahorita su casa. Incluso para ayudarles, pues cierran los ojos e imagínense su casa. Lo que van a hacer es que se van a imaginar una parte de su casa y esa parte justo la van a poder imaginar a partir de volver a generar activaciones en zonas visuales como las que son... Eh, las que ustedes generan cuando están viendo ese objeto de su casa. Entonces, esa reactivación es, las que le, es la que les permite tener esa representación de información. Que puede ser en este caso por ejemplo información a corto plazo ¿no? entonces eh, incluso si ustedes cierran los ojos pero mantienen esa activación pues asumimos que siguen teniendo una buena imagen del objeto que están viendo y conforme esa activación baja pues la imagen desaparece ¿no? de tal forma que esos niveles de activación que ustedes están teniendo en distintas áreas corticales pues van a hablar del tipo de información que están procesando en determinado momento eh, entonces hasta aquí un, una serie de puntos importantes a recordar respecto a memoria como activación es, son estos, ¿no? El mantenimiento de la información o tradicionalmente llamado como memoria sensorial o a corto plazo, eh, podemos contemplarlo como... no sé si se apagó esto pero... ¿me escuchan? Bueno, yo ya no me escucho así que espero que siga bien en la transmisión. Eh, podemos contemplarlo simplemente como niveles de activación neuronal y... Una cosa que es importante, que quiero mencionarles, es que solemos hablar de ese mantenimiento de activación como un proceso que está distribuido en todo el cerebro. O sea, no está necesariamente asociado a una parte nada más o a una estructura nada más, sino que ocurre en todo el cerebro y esa ocurrencia nos permite mantener distintos tipos de información eh, funcional. Eh, de tal forma que si estamos hablando, de, por ejemplo, de información visual, pues lo vamos a ver más asociado a áreas occipitales, si estamos hablando de información verbal o auditiva lo vamos a ver más asociado a áreas temporales. Eh, ahora, hablando del otro mecanismo de modificaciones sinápticas, eh, este va a estar un poco más vinculado a las nociones que solemos tener de memoria a largo plazo. Y particularmente dentro de la visión más neurocomputacional, está asociado, por ejemplo, a algoritmos eh, de cambio sináptico, como son los algoritmos sivianos o los algoritmos basados eh, más en información de neurociencia. Que ahí puse dos ejemplos, ¿no? los de LTP y LTD eso simplemente son las siglas eh, de dos procesos que son el primero LTP es por potenciación a largo plazo, del inglés Long Term Potentiation y el segundo es depresión a largo plazo eh, Long Term Depression que simplemente lo que hablan no es eh, de otra cosa sino de un fortalecimiento de las conexiones o un debilitamiento de las conexiones, que también tiene que ver con eh, la postura o la teoría tradicional heviana ¿no? que lo que dice es que la conexión dos neuronas o entre todas las neuronas se modifica en función de cómo se están activando esas neuronas. Entonces, justo si ustedes juntan ese concepto que les vengo dando de procesamiento de información como activación y piensan que esa activación va a llevar a un proceso de modificación sináptica, empieza a hacer un poco de sentido cómo esa modificación sináptica nos va a ayudar a recordar ciertos tipos de información. Eh, ahora, otra vez, estos procesos de modificación sináptica ocurren en todo el cerebro. Eh, no es que ocurran solamente en algunos lugares, aunque aquí sí hay un punto importante, sí son particularmente relevantes en el hipocampo. Y el hipocampo, eh, pues sí va a tener un rol importante en la memoria, pero no como el tradicional que nos solemos imaginar, de que es un lugar donde va y se pone la información, sino que tiene un rol un poco más complejo, del cual no me va a dar tiempo de hablar hoy, pero si les interesa, pues luego podrán tomar el curso que voy a dar de área el próximo semestre, que va a estar un poco dedicado justo a entender esos circuitos. Eh, sin embargo, hablando de las modificaciones en conexiones de forma general, estas van a ocurrir en distintas formas, ¿no? Van a ocurrir para la misma modalidad. Por ejemplo, si estamos viendo muchas manzanas en la vida, pues vamos a empezar a tener modificaciones neuronales dentro del área occipital que nos van a permitir ser muy buenos observadores de manzanas. Eh, lo mismo va a pasar con información verbal. Por ejemplo, si están escuchando español los primeros cinco años de su vida, se van a volver muy buenos en discriminar y procesar español. Y si llega un chino y les pronuncia las cinco formas distintas de la A en chino, no las van a lograr discriminar. Van a escuchar las cinco como A, 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 A. Eh, bueno, como yo no soy chino, pues tampoco las pronuncie bien. Pero los chinos tienen variaciones muy eh, pequeñas para, para esas vocales, que son discriminables por la gente que habla chino, justo porque han tenido una red eh, auditiva. Temporal, que ya está muy bien entrenada con esa información y ha tenido una serie de modificaciones en conexiones que les permite procesar muy bien distintos niveles eh, de ese input. Entonces, van a ocurrir modificaciones sinápticas modales, o sea, para cada modalidad de información, y también van a ocurrir modificaciones sinápticas eh, cross-modales o intermodales. Por ejemplo, también va a haber conexiones entre distintas áreas que nos van a permitir entonces aprender algunas relaciones. Por ejemplo, que este objeto visual que está ahí, le llamamos manzana. Eh, esas pueden ser directas, por conexiones directas en el cerebro, o también pueden ser por conexiones indirectas. Por ejemplo, justamente algunas de estas conexiones son vía el hipocampo. Eh, de tal forma que el hipocampo va teniendo una función más así, como de ir completando algunos patrones o separando algunos patrones de lo que vamos aprendiendo, más que almacenando la información completa de un patrón. Lo que nos permite es repartir la activación de alguna manera en todo el cerebro para poder hacer un completamiento adecuado de patrones. Eh, de hecho, a la gente que le interesa esto, por ejemplo, hay toda un área en investigación en neurociencias y en modelamiento que se llama así eh, completamiento de patrones, ¿no? Que es la forma en la que funciona. Eh, presumiblemente el, el hipocampo, como un sistema de procesamiento de información. O sea, no necesariamente la forma en la que funciona biológicamente, sino como un procesador de información. Eh, bueno, entonces, eso es lo que nos va a generar es que vamos a poder tener estas redes ya fortalecidas y ya especializadas en algún tipo de información, como lo que les estoy diciendo, ¿no? De tal forma que cuando veamos una manzana, pues vamos a generar ese tipo de activación. Lo que es interesante es que si vemos otra manzana, también se va a generar una activación muy parecida, aunque sea desde otro punto de vista, o aunque sean manzanas con características distintas, ¿no? Por ejemplo, otros tipos de colores. Entonces, en la pregunta que surge, bueno... Incluso si no hay objeto, pero lo evocamos a partir de otra vía sensorial, por ejemplo la auditiva, si alguien nos dice manzana y tenemos los ojos cerrados, igual la podemos eh, imaginar a partir de esa reactivación que se genera en zonas visuales. Eh, entonces la pregunta termina siendo cómo es que aprendemos a generar esas activaciones particulares y cómo es que se modifican esas conexiones para que nos permitan generar esas activaciones. Entonces eso es a lo que voy a enfocarme en esta última parte de la charla, que es cómo demonios funciona una red neuronal, aquí acentuando que se trata de una artificial. Hay muchas cosas o muchos paralelismos entre las redes artificiales y las redes biológicas, eh, sin embargo aquí voy a hacer el acento en que la explicación que voy a dar a partir de este momento está principalmente basada en las redes artificiales, en las redes eh, computacionales. Por ejemplo, en muchos de esos sistemas que ahora se usan para procesar información en sistemas inteligentes, aprenden en, con algunos de estos principios. Eh, y lo voy a hacer con un tipo de arquitectura en particular, que es una arquitectura que a mí me gusta mucho por todas las benevolencias que tiene con teorías psicológicas, eh, que se denomina como un mapa autoorganizable, o un SOM, por sus siglas en inglés de Self-Organizing Map. Entonces, me voy a estar refiriendo a esa red neuronal, que son las bolitas que ven ustedes ahí a la izquierda de la manzana, eh, a partir de este momento como un SOM, ¿no? Entonces. Eh, Primero les voy a explicar qué es lo que hace un Zoom cuando ya tiene información, cuando ya está entrenado, cuando ya es, digamos, un sistema inteligente, ya tiene información, ya sabe cosas. Ustedes le presentan una manzana y lo que va a hacer es eh, justo, se llama mapa autoorganizable porque su arquitectura final parece trabajar como si fuera un mapa de ubicaciones. O sea, si ustedes abren en su celular ahorita Google Maps, pues van a ver que tiene una organización eh, topográfica, ¿no? O sea, ven dónde está la universidad y ven que al lado está Perisur y ven que al norte, al norte está Coyacán, ¿no? Entonces, hay una organización ahí entre las cosas que hay. Entonces, estos eh, modelos de redes también funcionan así. Eh, procesan información dependiendo de dónde le están procesando. O representan información dependiendo de dónde la están procesando. Entonces, lo que ocurre cuando un modelo de estos ya está entrenado es. Oh, creo que si le mueves al cablecito, al HDMI. Bueno, esperemos a que regrese la imagen. Porque justo ahorita no les puedo contar nada, dado que todo está apoyado en la visualización de esto. Lo que ocurre es que yo le presento un objeto, en nuestro ejemplo de caso una manzana, entonces se activa una zona del SOM. Acuérdense, este ya es un SOM entrenado, ¿no? Entonces le presento otro objeto que también puede ser una manzana, solo que un poco distinta, y se activa más o menos la misma zona del SOM con alguna variación. Y esa variación justo lo que captura es que son dos manzanas distintas, pero está capturando que son de la misma categoría, dado que están en el mismo lugar. De tal forma que podemos pensar que ese ya es una... Digamos, una activación que representa una memoria de las manzanas. Un concepto aquí importante es que esta activación, si bien está principalmente asociada hacia un lugar, no está asociada, asociada hacia una neurona en particular, sino que son representaciones que están distribuidas en varias neuronas. Y al mismo tiempo, varias neuronas trabajan para representar varios objetos y objetos distintos. Eh, y luego, si le presento un plátano, pues ese lo va a representar en otra zona del SOM y también puede tener ciertas variaciones entre plátanos, ¿no? Entonces eh, eso es cómo funciona ya un, uno de estos mapas autoorganizados. Entonces ustedes podrán decir, bueno, para qué quiero una red neuronal que clasifique manzanas y plátanos. Eh, realmente prácticamente todos los algoritmos actuales de inteligencia artificial funcionan en algún momento de su proceso por categorización. Tienen que clasificar información a partir de la cual toman decisiones y muchas veces eh, pueden clasificar o aprender a clasificar información. Eh, por algoritmos parecidos al funcionamiento de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien está espiándolo, si hace un reconocimiento de su cara y quiere comparar si su cara es la misma que de hace una semana o si se parece a otra persona, o etcétera, pues justo lo hace con algunos sistemas que trabajan con algunos principios eh, similares. Eh, entonces, ¿cuáles son esos principios? O de otra manera, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo es que hacemos que el mapa funcione así? Entonces, lo primero. Que quiero que entiendan es que yo no voy a decirle a la red cuál neurona utilizar para cuál objeto. En cambio, esos son procesos que se van a aprender de manera autónoma por la red, de manera autoorganizada y con algoritmos que denominamos aprendizaje no supervisado, justo porque yo no le estoy diciendo qué hacer, sino que es un proceso que va a emerger a partir de los algoritmos que sí tiene la red, eh, que justo voy a intentar explicarles de la forma más sencilla cómo funciona este. Eh, lo primero es que necesitamos un sistema de codificación. O sea, todos los objetos que yo le presento a las redes, no se los voy a presentar así eh, como un objeto real, ¿no? Aunque ahora ya se puede también, eh, porque justo lo hace muy rápido el sistema y lo que hace es que lo codifica. Pero bueno, lo que hago yo en investigación o lo que se hace en investigación es que uno presenta un objeto codificado. Eh, ¿Qué significa eso? Pues aquí les puse una forma de codificación muy simple, muy corta, pero muy, creo que informativa para esta charla, ¿no? Eh, por ejemplo, puedo tener algunos atributos que capturen cuáles son las características de un objeto y cuáles son sus diferencias con otro, ¿no? Por ejemplo, el tamaño entre estas dos frutas, pues el plátano es más grande que la manzana, ¿no? Entonces, el tamaño lo voy a codificar con un valor mayor para el plátano y uno más chico para la manzana. La esfericidad, en cambio, pues la manzana es muy esférica. Entonces, va a tener un valor muy alto entre una escala de 0 y 1. Y en cambio el plátano no es tan esférico, entonces va a tener un valor más chiquito, ¿no? .3. Y así puedo tener eh, distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, brillo. Eh, eh, también puedo tener una codificación de colores. Como la manzana es muy roja, pues puedo dividir esa codificación entre, por ejemplo, los valores de rojo, verde y azul que tiene cada objeto, ¿no? Entonces, eh, pues tiene mucho rojo, tiene algo de verde y no tiene azul. Y en cambio, el plátano tiene algo de rojo y algo de verde, lo cual genera amarillo y no tiene azul. Entonces, yo tengo distintos vectores, o sea, un vector es ese conjunto de números que lo que van a hacer es capturar las características que a mí me importan de esos objetos eh, y entonces esos vectores son los que yo le voy a presentar al modelo. Es decir, evidentemente, pues estos modelos trabajan a partir eh, puramente de números y matemáticas, ¿no? Entonces, eh, todos son cálculos matemáticos que van ocurriendo de manera reiterativa y lo que ocurre es entonces que tomo uno de estos objetos y se lo presento ya vectorizado a la red. De tal forma que cada uno de los atributos que yo considero importantes va a ser una, una característica de entrada hacia la red y cada uno de ellos entonces va a ir a impactar a cada una de las neuronas de esa red. Aquí solo les puse las conexiones que hay entre la entrada de información y la primera neurona del modelo, porque si dibujo todas pues es un caos, ¿no? Pero lo que quiero que se imaginen es que esas entradas de información tienen una conectividad completa hacia todas las neuronas de la red. Entonces es una red llena de conexiones. Y lo que va a hacer el modelo es una tarea muy, muy sencilla. Lo único que hace es comparar cuáles de sus conexiones son más parecidas a las conexiones o al vector que yo le estoy presentando como el objeto a clasificar. Ahora, el modelo entonces lo que significa es que empieza con un valor de conexiones, por eso un valor aleatorio. Yo simplemente le digo: pues empieza con unos valores que se te ocurran y ya, para cada unidad, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una comparación. Imagínense que agarramos al azar esta neurona, ¿no? Y vemos cuáles son sus valores de conexión. Entonces podrían ser esos. Son .1, .2, .1, 0, 1 y .5. Entonces yo lo que hago es que matemáticamente comparo ese vector con el vector de entrada. Entonces veo qué tanto se parece o qué tan distinto es. Y así me voy neurona por neurona. Obviamente eso se hace algorítmicamente para que se haga rápido, ¿no? No, no lo voy a hacer yo así a mano jamás. Y de hecho no lo hagan ustedes nunca así. Si no lo saben hacer, mi primera invitación es tomen cursos de programación. Eh, para que justo puedan hacer estos modelos de forma muy fácil. Entonces, veo cuáles son las conexiones que tiene esa neurona, las comparo con el objeto que yo le estoy presentando, y veo más o menos qué tan cercano, qué tan lejano está. Luego tomo otra, y hago lo mismo, ¿no? Entonces, si le están poniendo atención a los números, van a notar que esta neurona se parece más. O sea, el primer valor, .4, pues es igual, ¿no? .4. Luego el segundo no está tan distinto, .8 y 1. Luego, .7 y .8, punto .9 punto y 1. O sea, esa es una neurona que se parece mucho más de entrada a la, al objeto que yo le estoy presentando. De tal forma que entonces, dentro de toda la evaluación que voy a hacer de todas las neuronas, imaginemos que esa es la que gana la competencia. Eh, si esa es la que gana, lo que va a empezar a operar es entonces un algoritmo de aprendizaje. Y ese algoritmo lo que va a hacer es un proceso que denominamos de reducción del error. O sea, esa neurona ya se parece mucho en sus valores al objeto que yo le presenté. Sin embargo, todavía tiene una cierta diferencia con ese objeto. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es reducir esa diferencia y aquí es donde está la clave de cómo funciona este modelo. No solamente va a reducir la diferencia de esa neurona, sino también de sus vecinas. Entonces, va a ser una función de reducción del error en una vecindad. Y esa vecindad va a ser importante. Eh, la función también es más fuerte mientras las vecinas sean más cercanas a la neurona ganadora. Y conforme son más lejanas, la función de aprendizaje es un poco más débil. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos entender eso de reducción del error? Es muy fácil. La primera vez que ustedes pudieron haber jugado un juego como este, de tiro con arco o de dardos, pues imagínense que lanzan un dardo y le dan muy lejos del blanco. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden pensar? Si están a 3 metros de la diana y lo lanzaron así... Pues la conclusión natural es la lancé muy fuerte, ¿no? Se fue muy arriba y muy, muy lejos del blanco. ¿Qué puedo hacer? Pues lo voy a lanzar más suavecito, ¿no? Entonces, tal vez en su segundo tiro, pues mejoran. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que están reduciendo la distancia que hay entre lo que están tirando y el lugar al que quieren llegar, a partir de, por ejemplo, en este caso, de reducir su fuerza. Entonces van reduciendo, reduciendo hasta que logran acercarse eh, exitosamente a ese blanco. Lo mismo va a ser este algoritmo. Eh, solito lo que va a empezar a hacer es reducir los valores de las conexiones que tiene cada neurona hasta que se asemejen mucho al valor del objeto que le estoy presentando. De tal forma que esas neuronas que empezaron a ganar se van a empezar a volver muy buenas en procesar manzanas. Y luego si yo le presento otro objeto, puede ser que comparta algunas características con las manzanas, entonces lo va a empezar a procesar con algunas neuronas que ya están entrenadas, pero luego conforme avance el tiempo y le siga presentando estos objetos, eh, justo por esa función de vecindad en las neuronas, pues estas, bueno, esas neuronas que están en medio de los dos objetos ganadores, pues se van a estar a empezar a pelear por quién se parece más a los plátanos y quién se parece más a las manzanas. Y lo que eso va ocurriendo en el modelo, lo que va generando en el modelo es que se empiezan a separar esos espacios eh, de procesamiento o se empiezan a hacer separaciones de las representaciones a partir de los objetos que se han mostrado. Entonces, eh, esa es la explicación más intuitiva y sencilla. Y lo que quiero hacer ahora es una demostración muy rápida de cómo funcionan estos algoritmos ya eh, prácticamente. Y lo voy a hacer justo apoyándome en cómo haríamos un modelo que aprenda sobre colores. Eh, o sea, lo que vamos a hacer al final es... Cómo aprende un modelo a clasificar y a tener un mapa de colores. Obviamente, esto es algo que tal vez no tenga mucho sentido en humanos, porque en general los humanos somos buenos procesadores de colores muy rápido en la vida. Pero imagínense que tienen un modelo artificial, justamente que lo que quieren es que eh, clasifique bien, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hago con colores? Pues porque es lo más fácil para que todos entendamos de qué se tratan los vectores y qué es lo que está haciendo el modelo. Pero otra vez, piensen que esto puede servir para todo tipo de clasificaciones. Así es como también se pueden clasificar, por ejemplo, eh, objetos, animales. Así se pueden clasificar caras para reconocimiento facial. Así se pueden clasificar, por ejemplo, géneros musicales. Si ustedes presentan eh, vectores que puedan representar cadenas de sonido ante un sistema así y presentan muchos vectores y presentan eso por mucho tiempo, pues lo que va a hacer el mapa es que les va a hacer un mapa de géneros musicales. Que puede ser que ya hayan visto ustedes algunos, ¿no? No sé si han llegado a ver cómo esos mapas que hacen justo eso eh, trabajan con principios eh, muy similares a esto. Entonces... Para fines del ejemplo y hacerlo rápido, pues lo vamos a hacer con colores. Y entonces lo que vamos a hacer es empezar con esos colores que están ahí enlistados. listados, ¿no? Eh, rojo, verde, azul, amarillo, cian y magenta. Entonces, si ustedes ubican la clasificación o la codificación de colores a partir de sus valores RGB, pues lo que van a ubicar es que esos valores lo que hacen es asignar... Un valor, en este caso en una escala entre 0 y 1, para qué tanto tiene de rojo, qué tanto tiene de verde y qué tanto tiene de azul. Entonces el rojo, si se fijan en el primer renglón, pues es 1, 0, 0, ¿no? Es totalmente rojo, no tiene verde y no tiene azul. El verde, pues es 0, 1, 0. Y luego si se van a combinaciones, por ejemplo el amarillo, es algo de rojo, algo de verde y nada de azul. ajá Entonces eh, tenemos esa clasificación y lo que vamos a hacer es, vamos a entrenar un SOM a partir de presentarles eh, esos objetos. Entonces, dejen, me paso a la compu para mostrárselos ahí. Eh, ¿tú -tú? No, pero sí, pero... Felizmente... Eh, bueno. es, otra vez eh, los vectores que tengo de cada tipo de objetos que quiero procesar. ¿no? Entonces simplemente los voy a copiar y los voy a pegar acá en un programa que se llama MATLAB que me ayuda justo a generar estos scripts con los cuales podemos correr estas simulaciones. ¿no? Entonces tenemos un primer la primera variable que se va a llamar estímulos, y en esos estímulos simplemente le voy a poner los. Pues en esa variable de estímulos, simplemente voy a poner los vectores que les acabo de enseñar que nos están representando esos distintos colores. ¿no? Entonces, eso lo voy a usar para entrenar un modelo. Pero aquí, una cosa que voy a hacer es que voy a entrenar ese modelo con algunas variaciones de esos colores. O pues sea, en vez de presentarle un rojo puro, lo que voy a hacer es que voy a presentar varios objetos que son más o menos rojos. Como hago eso, pues simplemente voy a añadir un poquito de ruido a cada uno de esos vectores y voy a hacer muchos vectores rojos, muchos verdes, muchos azules, de tal forma que el modelo tenga un entrenamiento con una amplia gama eh, de colores. Entonces Con bueno, eso lo hago con una función que se llama agregar ruido. Y agrego entonces ruido y genero 10 objetos. Bueno, agrego ruido y genero 10 objetos distintos de cada tipo de color que tengo, ¿no? De tal forma que eh, es que no sé si ustedes alcancen a ver los números de la pantalla, pero esperando que sí, les quiero enseñar, por ejemplo, cómo quedan los distintos rojos. Por ejemplo ahí, bueno no van a ver, se los digo Para uno de los rojos que genera, le da un valor de .7, .2 y .1 Luego para el siguiente, .7, .1 y .1 Al otro .8, 0 y .2 Es decir, está haciendo variaciones a lo largo del vector de 1, 0, 0 Entonces simplemente estoy presentando ciertas variaciones de objetos eh, Que representan un rojo, ¿no? Entonces esos son los objetos que vamos a entrenar en este SOM y lo vamos a hacer en un mapa que va a tener un tamaño de 12 por 12, o sea un total de 144 neuronas. Y esas neuronas van a hacer justo el proceso que les acabo de mostrar. Entonces ahí con esa línea que ejecuté lo puse a entrenar, se tarda un poquito. Y una vez que termina la ejecución, lo que voy a hacer es mostrarles la red, cómo termina, pero en cada una de las unidades de la red le voy a pedir que muestre el color que mejor está representando. Eh, y eso lo hago simplemente tomando los valores que tiene cada una de las neuronas. Y mm, lo puso acá. Entonces, eh, ese es el mapa que termina generando. ¿no? Eh, espero que se vea bien porque tal vez se apago o se apagan las luces de acá para que tenga un poco más de contraste y pueda explicarles algunas cosillas. Eh, Así. Ah, entonces, lo que quiero que noten es este es el mapa resultante que se entrenó a partir de esas variaciones que yo hice para algunos colores, para algunos vectores de color. Entonces, hay varias cosas interesantes que están apareciendo aquí. Si se fijan, me está generando eh, como categorías de colores, no? Por ejemplo, aquí está el verde, aquí están los amarillos, acá están los rojos, azules, cian, etcétera, ¿no? Y lo que quiero que vean es que hay unas transiciones más o menos suaves entre los distintos colores y que también los colores están organizados. O sea, no es como que esté el azul pegado al amarillo, sino que el azul está pegado a los colores hacia los cuales se puede degradar adecuadamente. Justo eso de lo que habla es de que hay una especie de organización en la red en función de la información a la cual ha sido expuesta. Lo cual también se suele denominar en esta área como que la red está generando una abstracción de las regularidades estadísticas importantes del ambiente o de los eventos que en el ambiente son importantes. Eh, ¿Qué cosas aparecen importantes aquí? Justo esa categorización, ¿no? Tengo los verdes juntos, los amarillos acá, los rojos, eh, los morados, eh, bueno, este es el magenta, azules y demás. Pero lo que también quiero que vean es que emergen algunas propiedades interesantes en el modelo. Justo si ustedes se fijan en esta sección que está aquí, eh, aquí hay algunos tonos naranjas siendo que yo nunca le eh, presenté ningún vector de naranja. ¿Qué significa eso? Que esa red va a ser muy buena para generalizar a nuevas instancias o a nuevos casos que yo nunca la haya entrenado. Entonces, si yo llego un día y le presento un color naranja, pues me va a poder procesar adecuadamente ese color, aunque esa red nunca haya sido entrenada en ese estímulo. Entonces, esa es una de las grandes capacidades que tienen estos modelos de redes, que eh, capturan esa capacidad de generalización. Y no solo eso, sino que también nos hablan de cómo puede, podemos explicar ese tipo de comportamientos en humanos. O sea, en humanos también ocurren procesos de generalización y de, digamos, comportamiento emergente que nunca ha sido entrenado, pero que es funcional para el ambiente y que depende justo de cómo ha sido entrenado el, el sistema en algunas instancias particulares o cómo la persona ha aprendido cosas en algunas instancias particulares y a partir de esas cosas generaliza conocimiento o extiende ese conocimiento. Eh, hay algunas cosas con las cuales ustedes eh, pueden jugar. Eh, con estos modelos, tal vez ya no me da mucho tiempo de mostrárselas. Eh, si les interesa mucho, tal vez en la sección de preguntas podríamos verlo. Eh, por ejemplo, si ustedes entrenan el modelo sin distintos ejemplares y solo lo entrenan sin ruido, o sea, con los ejemplares originales que les mostré, eh, el modelo va a hacer esta clasificación, pero no va a tener todas esas transiciones entre colores. O sea, va a ser un modelo que va a tener muy poca generalización. Eso entonces, si ustedes lo piensan desde una perspectiva de investigación en psicología, les habla, por ejemplo, de la importancia que puede tener el tener una eh, exposición variable o una exposición más rica a la información justo para cómo van emergiendo algunas capacidades cognitivas en un sistema. Por ejemplo, esto es algo que se ve mucho en personas bilingües o en personas que tienen, eh, por ejemplo, exposición a un idioma a partir de dos dialectos distintos o dos acentos distintos. Justo esa variación que tienen en el input auditivo lo que genera es que tienen una mayor flexibilidad eh, para procesar. Sonidos que las personas que solo tienen eh, experiencia con un idioma o con un dialecto van a estar más limitadas, y eso es muy fácil de explicar, por ejemplo, a partir de estos principios nada más de, de autoorganización y de procesamiento. Eh, ahora, vinculando esto justo con el tema principal de la charla, lo que quiero que ubiquen también es que esto está representando una especie de almacenamiento de la información que ya tenemos de colores, pero. En este caso es porque fue colores, puede ser de cualquier tipo de información, como les decía, ¿no? Pueden ser eh, géneros musicales, puede ser eh, caras, objetos de, de distinto tipo. Y lo que está generando este modelo es entonces un sistema que nos permite eh, tener una especie de resumen estadístico de la información a la cual ha sido expuesto y eso es a lo que nosotros podemos denominar memoria. Y esa es otra forma en la cual nosotros podemos entender también memoria humana no solamente como un sistema que funciona como un almacén de información, sino un sistema que genera una abstracción de las cosas importantes de la información, a partir de la cual nosotros podemos tener acceso y usarla para eh, tener un comportamiento más eficiente y adaptativo. Eh, entonces, déjenme volver a la presentación en donde me había quedado. Simplemente para cerrar aquí con algunas ideas. Eh, bueno, esto es un poco lo que les venía comentando, ¿no? En general se asume que estos modelos, cuando trabajan así también interpretados como sistemas de memoria, no guardan copias de los objetos que, a los cuales son expuestos, sino lo que generan son abstracciones de la relevancia estadística de los objetos o de la historia de aprendizaje que han tenido, ¿no? Eh, de hecho son modelos entonces que están asumiendo un rol muy importante, totalmente determinante de la experiencia, y en un sentido también se consideran como modelos muy constructivistas, muy piagetianos, porque justo cada tipo de información a la cual es expuesto el modelo también logra ajustar un poco la representación eh, que ya tiene interna ese modelo. Eh, otra cosa que quiero rescatar aquí justo para estudiantes de ACA es que si se fijan, hablando de un modelo de memoria, estamos realmente tocando varios temas, por ejemplo, de percepción, de categorización, de discriminación, de generalización, de memoria propiamente, incluso podríamos hablar de atención, pero eh, sin tener que hablar de esos temas como cosas separadas que hay en el cerebro o como eh, componentes separados en un flujo de información, sino que todas están siendo procesos emergentes a partir de dos principios de funcionamiento. Eh, en una red, que simplemente son cómo se reparte la activación y cómo eso modifica las conexiones. De tal forma que a mí me parece también que, aunque de entrada puede tener algunas dificultades el, este acercamiento, eh, pues una vez que son entendidos esos principios básicos, de hecho es un modelo mucho más parsimonioso para hablar de cognición, porque ya no tengo que estarme peleando con hasta dónde llega percepción, dónde empieza atención, luego dónde está categorización y discriminación, sino que todos están siendo capturados eh, de manera general por los mismos principios. Eh, bueno, esto ya no me dio tiempo de hablarlo, pero justo aquí también conviven algunos grados de representaciones de objetos, tanto prototípicas como ejemplares, que son eh, muy importantes también dentro de la teoría cognitiva. Y otra cosa que es interesante, que es de lo que estudiamos también en mi laboratorio, es que podemos explicar algunos déficits, tanto aludiendo a algunos problemas de procesamiento en el modelo. Algunas restricciones que tiene el modelo en procesamiento, como aludiendo a la ruta de experiencia o aprendizaje que ha tenido ese modelo. Y así nosotros también es como a veces estudiamos eh, algunas poblaciones, por ejemplo, como eh, poblaciones con síndrome de Down o con autismo. Eh, entonces, esta es una de las ideas principales, ¿no? La memoria, eh, como esa información que usamos para actuar en el mundo, es el resultado de patrones de activación neuronal mediados por circuitos neuronales plásticos, o sea, que cambian sus conexiones, distribuidos en todo el sistema, o sea, en todo el cerebro. Y eh, si les interesa ver cómo se pueden usar estos modelos ya en casos más prácticos de investigación, eh, pues aquí les dejo la portada de un artículo que, que hicimos, donde usamos un modelo de estos, un SOM, para estudiar eh, cómo categorizan objetos los niños con autismo y cómo esa categorización de objetos puede repercutir en un desarrollo un poco más tardío del lenguaje en esa población. Eh, y pues eso es todo gracias por su atención bueno pues gracias doctor por su ponencia y ahora vamos a la parte del conversatorio donde eh, pues vamos a hacer preguntas todos todas todas y voy a empezar yo con algunas pero les invito a que empiecen a pensar en qué preguntas o comentarios quieren compartir con nosotros vale entonces, eh, bueno, justo retomando esta idea que nos decía doctor, donde la memoria, más que como un almacén, funciona como una manera de abstraer las características principales de algunos objetos que, que vemos y después es así como logramos recordarlos. Eh, ¿Cómo es que podríamos entonces estudiar otras, eh, otros tipos de memoria? Donde sí sea necesario eh, recordar de manera específica algo, por ejemplo, en la memoria episódica. Ajá. Eh, <coughs> bueno, así es. Pregunta difícil. Eh, bueno, justo en, como planteas la pregunta, ahí viene parte de la respuesta, ¿no? La, esta visión que les estuve compartiendo tiene mucho que ver con cómo nosotros nos vamos adaptando a un mundo que tiene ciertas regularidades y nuestro cerebro genera una especie de modelo interno de ese mundo a partir del cual podemos entonces operar eh, funcionalmente. Entonces, esa es una forma de entender memoria, pero también hay otras manifestaciones de memoria como lo que dice eh, Lorena, por ejemplo la memoria episódica en la cual no necesariamente estamos hablando como de cómo abstraemos una regularidad importante en el mundo para actuar sino por ejemplo cuando yo me caí de la bicicleta pues, tal vez no es una regularidad importante en el mundo no es es un evento que pasa una vez pero que se vuelve importante para mí y que yo logro recordar eh, a lo largo del tiempo entonces eh, justo ese es un caso en el cual eh, si sí hay un rol más importante de una red un poco más compleja que involucra el hipocampo eh, lo que les hablaba al inicio es que inicialmente se pensaba, o bueno, se daba, se tenía un poco la idea de que el hipocampo pudiera funcionar como una especie más de. de almacén de esa información. Pero lo que se ha visto después es que más bien actúa también con funciones de red que permiten vincular distintos eventos. Pero la otra característica importante que tiene el hipocampo, eh, según también la perspectiva computacional, es que funciona como un componente de memoria rápido. En cambio la corteza. En estas modificaciones que les estuve mostrando, funciona más con propiedades de ajuste lento. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, que si yo estoy aprendiendo sobre el mundo en el que vine a nacer, por ejemplo, sobre el escuchar español, pues necesito mucho tiempo, o sea, ustedes lo pueden ver, ver en los bebés, eh, requieren muchos meses, llegan a años, para ser muy buenos procesadores de español, pero luego lo logran hacer muy bien, ¿no? En cambio, cuando yo me caí de la bicicleta, me caí una vez, nada más. Entonces, esos eventos que pasan pocas veces, pero que son muy relevantes y que se tienen que aprender rápido, sí tienen una intermediación de otras zonas, donde involucra, por ejemplo, ganglios basales e involucra hipocampo, y eso genera entonces una conectividad, ya no solo a nivel de la corteza, sino que está mediada por el hipocampo, eh, que nos permite entonces tener una recuperación de eventos más específicos. Ahora, en, aunado a tu pregunta, por no extenderme mucho, justo lo que generan las memorias más como las que les estuve platicando más de la corteza, es que hay una gran interferencia. Si yo aprendo sobre unos objetos y luego empiezo a aprender sobre otros, esos nuevos objetos de los que estoy aprendiendo van a interferir con lo que yo iba aprendiendo de los primeros y puede ir decayendo un poco ese aprendizaje o esa memoria. Y esa es una de las cosas que previene la conectividad vía el hipocampo. El hipocampo tiene una mayor tolerancia a la interferencia de información y también por eso nos permite recordar mejor eventos más específicos. Y un poco aunado a esto que, que nos dice usted que en diferentes procesos participan quizá diferentes regiones eh, en el cerebro, eh, si quisiéramos estudiar algo tomando en cuenta el desarrollo cognitivo de las personas, que no necesariamente es que la memoria se desarrolla en aislado y que solo solitas que se desarrolla, sino como una idea más de cascada de desarrollo donde varios sucesos están ocurriendo a la vez y se están desarrollando varias funciones cognitivas a la vez, eh, ¿cómo propondría eh, incorporar esta complejidad en el desarrollo cognitivo que ocurre muchas cosas a, a la par eh, en este tipo de estudios a través de redes neuronales artificiales? Mm, también es una pregunta un poco difícil, pero en general, eh, la idea ahí es... Eh, se va a ir generando una especie de. una cosa que se denomina a veces modularidad emergente. O sea, dependiendo de la conectividad inicial que tiene el cerebro y de las experiencias que uno va teniendo, eh, basado en estos principios de cómo se van dando patrones de activación y patrones de modificación sináptica, distintas áreas del cerebro se van a ir especializando diferencialmente y también en tiempo. Eh, y ahí el tiempo tiene que ver justo con la experiencia acumulada. Eh, por ejemplo, de entrada, pues vas a necesitar un mayor tiempo para una refinación auditiva antes que para aprender a segmentar, por ejemplo, unidades auditivas. ¿no? Entonces, primero necesitas una capacidad de discriminación fonológica adecuada antes de una capacidad de discriminación secuencial de sílabas. ¿no? Entonces, justo esa temporalidad de lo que va siendo más importante, lo que va madurando primero, eh, aunado a cómo eso se va repartiendo en las funciones que va teniendo todo el cerebro, va permitiendo esa interacción que hay entre distintos componentes y que va dando cuenta entonces de cómo se da el desarrollo de forma así más, más compleja. Y bueno, ya una última para que ahora ustedes hagan sus preguntas o comentarios, es, eh, nos contaba que estos modelos computacionales nos permiten también estudiar eh, casos de neurodivergencia como el autismo y demás. ¿Cómo es que se estudia a partir de redes artificiales, redes neuronales artificiales, este tipo de cosas? Lo hacemos principalmente en conjunto con otras disciplinas eh, y principalmente inspirados en reportes tanto de neurociencia como reportes clínicos. Por ejemplo, para el caso de autismo, hay algunos reportes muy comunes, muy frecuentes, respecto a, por ejemplo, una hiperfocalización en la percepción. De tal forma, lo que eso implica es que de una escena perceptual que ustedes pueden atender, tal vez las personas con autismo van a atender primordialmente una sección más pequeña. Entonces, nosotros intentamos replicar ese tipo de fenómeno cuando hacemos la simulación y vemos a partir de replicar ese principio que es todo lo que emerge en la red como consecuencia. O, por ejemplo, para el caso de síndrome de Down, nos hemos basado en reportes de neurociencia que indican que justo tienen problemas en el fortalecimiento y el debilitamiento sináptico. Entonces, eh, lo que hacemos es incorporar ese principio en la red y lo mismo, ¿no? Vemos, una vez incorporado ese principio, cuáles son todas las consecuencias de comportamiento que empieza a mostrar la red y vamos viendo en qué medida eso se parece al comportamiento de las personas que tienen el síndrome. Ahora, esa... Interacción entre ver lo que pasa en el modelo y ver lo que pasa en las personas, justo lo que nos permite es hacer a veces predicciones. El modelo nos dice: Pues si tienes este ambiente de estimulación y presentas tales cosas, va a haber un mejor aprendizaje y vamos y lo evaluamos. Muy bien. Bueno, pues ahora, eh, si tienen preguntas también en el canal de YouTube, también eh, las vamos a ir resolviendo. Eh, por mientras. ¿Alguien de aquí tiene alguna pregunta? Ajá. Hola, eh, yo tenía dos preguntas. En específico, creo que el modelo me recordó mucho a las técnicas que se usan en Machine Learning de, de clustering. Que, que means clustering y todo este tipo de cosas y estaba considerando por qué este, estos modelos tenían como cierta ventaja en la investigación creo que me da sentido porque eh, normalmente los modelos de machine learning son muy de caja negra y esto es como más da más seguimiento y con eh, en el tono de esta primera pregunta también la segunda que creo que estos modelos están muy este, regidos por cómo se hacen las parametrizaciones, o sea, la tabla que mostró que tienen las diferentes, este, um, qué, qué tan circulares eh, los este, vectores de colores, tipo de cosas y me preguntaba cómo lo hacían y si tenían alguna forma de hacerlo como um, objetiva o si es más, este, de eh, cómo podemos diferenciar nosotros con números este tipo de de objetos y estímulos o si, este, usaban Algún otro tipo de, de cosas, como por ejemplo en los algoritmos de machine learning, a veces se tienen este redes neuronales, ¿no? que van como píxeles y que crean las diferencias y lo crean automáticamente. Si ustedes lo hacían solos o tenían alguna forma de, de realizarlo específico. Ajá. Eh, muy buenas preguntas. La espero recordarlas todas. La primera que tiene que ver con la relación con otros algoritmos. Ajá. O como el camin si así. Eh, sí, eh. de hecho en general trabaja muy parecido a cómo funciona ese algoritmo y a veces pueden trabajar en conjunto. A veces usas funciones como Camins eh, para analizar cuál es el resultado final de los OMS. Eh, justo lo que mencionabas tú es, en, en mi opinión, buena parte de la respuesta. En general son algoritmos muy abiertos y que justo por la clasificación que terminan haciendo en el mapa, te permiten entonces eh, mucha... Como mucha discusión alrededor de los conceptos clásicos en psicología. Una de las cosas que ya no hablé tanto es, por ejemplo, de cómo te permite entender representaciones más prototípicas y representaciones más ejemplares. En general, una representación más prototípica se asume en psicología como la memoria que tienen así más por medio de una cosa. ¿no? Si yo les digo, piensen en un perro. Van a tener de dos. O se imaginan un perro concreto, por ejemplo, si tienen un, ustedes un perro en su casa, se pueden imaginar ese. O se imaginan un perro promedio, que no sea uno en específico. Entonces, el primero sería una representación ejemplar. El segundo sería una representación prototípica. En general, eh, eso, pero muchos otros procesos, eh, o digamos, fenómenos alimentados por esos discursos en psicología pueden ser trasladados eh, fácilmente a los OMS. Por ejemplo, dentro de los azules yo puedo ver cuál va a ser el azul más promedio y considerar entonces que ese va a ser el prototipo y a partir de ahí hacer predicciones para experimentos que evalúan prototipos. Y también puedo pensar que los otros azules circundantes al prototipo pudieran ser eh, casos de ejemplares que están ahí por alguna razón de cómo hice yo el entrenamiento. Entonces, de alguna forma han permitido una buena comunicación entre el modelamiento, y las teorías en psicología. Eh, ahora mencionabas otra cosa, la segunda... Ah, los parámetros, sí, sí, son un gran problema o una gran ventaja, depende cómo la quieras ver. Eh, hay varios acercamientos, de hecho, tú, por ejemplo, puedes tener un acercamiento paramétrico. En términos de cómo funciona el modelo, ¿no? Porque los parámetros están tanto en el modelo como en los estímulos que tú le presentas. Entonces, tú puedes tener un acercamiento paramétrico en el cual corres el modelo cientos de veces con distintos parámetros y eso es lo que evalúas, cómo se da un comportamiento diferencial dependiendo de los parámetros. En general, eso puede ser una buena estrategia cuando ese es tu objetivo, ver cómo variaciones en el procesamiento o en lo que está capturando el parámetro tienen un efecto sobre la conducta. O la otra es que tú puedes decidir arbitrariamente unos valores, al menos los valores iniciales, y sobre esos ya haces ajustes que tienen que estar eh, justificados. Por ejemplo, en el modelo que tenemos de síndrome de Down, justo los parámetros de modificación sináptica son muy importantes, pero esos parámetros están modificados en función... De lo que dicen las neurociencias, ¿no? Entonces, eh, tienen cierta, cierto asiento en algunas teorías o conocimientos de otras áreas, pero también muchas veces terminas decidiéndolos por alguna conveniencia matemática, ¿no? Si, por ejemplo, estás haciendo una presentación de estímulos normalizada entre 0 y 1, pues también los parámetros que tú elijas para el funcionamiento del modelo tienen que tener una relación con, con eso. Ahora... Finalmente, los parámetros que tú usas para los estímulos, sí, pueden ser muy arbitrarios si es que no te importa representar muy bien los estímulos, o pueden ser muy informativos, es decir, menos arbitrarios, si te interesa mucho realmente eh, capturar lo importante de un objeto. Entonces, lo que se ha hecho últimamente, también gracias a que ya hay mucha tecnología para hacer eso, es que en vez de esos números que yo inventé, como muy grande, muy pequeño, muy rojo, eh, tú haces primero un algoritmo de visión computacional, extraes todas las, las características, por ejemplo, de color, pero son eh, ya vectores larguísimos, extraes las características de posición, de, de forma y demás, y eso es lo que ya usas como información. Entonces, eh, al final, eh, lo que tienes es un vector mucho más informativo y menos arbitrario, ¿no? Eh, la última parte que estaba mencionando, creo que va muy de la mano con lo que tenía pensado preguntarle. O sea, como que estos modelos eh, suelen ser como eh, usados como para clasificación. O sea, el, por poner un ejemplo de si una industria se dedica a, a como vender pescado, qué pescado es bueno, qué pescado es malo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, o sea, tenía duda con eh, las, eh, el vector de características de los objetos realística porque usted ajá, o sea lo puso y le agregó ruido y eso pero realísticamente cómo se obtiene en un inicio eh, este eso y la otra era sí este o sea porque de de como los modelos que hay ahorita de redes neuronales eh, eh, se centra tanto en en SOM? y pues ya eh, sí, pues igual en el aspecto de cómo generas los vectores tiene mucho que ver con cuál es tu objetivo, ¿no? Eh, puedes generarlos y bueno también depende cuál es la tecnología que tienes. Si los estás pensando así como más para industria, pues justo va a ser una clasificación donde tal vez aquellas características que tú consideras importantes tengas una buena forma de cuantificarlas. Eh, por ejemplo, con lo que decías más que pensar en industria pensaba yo en algunas aplicaciones médicas. Pues justo Muchos de estos eh, algoritmos, no necesariamente SOMS, pero redes en general, se usan actualmente para clasificación de enfermedades, ¿no? O, por ejemplo, para clasificación de imágenes de tejidos que tú quieres detectar si tienen algún tejido eh, patológico. Eh, entonces, justo lo que hacen ahí es... Otra vez, usas algoritmos principalmente de visión computacional, que lo que hacen es, tú tienes una imagen, por ejemplo, que obtienes de un resonador o de una radiografía, etc. Ahí te, también depende de cuál sea el medio que tengas, y esa imagen la vectorizas. Y la puedes vectorizar de muchas formas. A veces también la puedes vectorizar simplemente píxel por píxel, le asignas un valor, y luego ese valor, lo que va a ser muy importante es que tú tengas una gran cantidad de eh, casos de entrenamiento. ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener muchos casos de entrenamiento de tejido sano algunos casos de entrenamiento de tejido con, eh, patológico y a partir de tener muchos casos también por eso yo hice lo de tener muchos niveles de ruido simplemente para tener muchos casos en la simulación pero en un modelo médico o es sea, así necesitas muchos pacientes muchos casos que procesas y entonces el modelo se vuelve muy bueno clasificando casos nuevos eh, y ahí puede ser así no cosas como pixel por pixel vas eh, como obteniendo cuantificadores de saturación de brillo y demás eh, ¿Qué fue lo otro que preguntase? Este, te, te, ¿Por qué se decidió por usar este Ah, sí, pues me pareció por dos razones. Una, porque me pareció que es relativamente fácil para una sesión así corta. Y dos, porque eh, cada vez veo más, son modelos que a mí me han gustado mucho justo por la benevolencia que tienen para teorías psicológicas. Y he visto que hay un como interés. Renaciente sobre los OMS. Fueron muy usados en los 90, un poquito de inicios de los 2000s, luego se dejaron de usar y ahora actualmente se están usando otra vez para fortalecer varias teorías en procesos cognitivos. Uh -huh. ¿Tienen más preguntas aquí? Si no, pueden seguir pensándolas. Y mientras yo hago unas que eh, hay en YouTube. Eh, Josué Cabrera pregunta. Um, no se está cayendo en una falacia cerebrocentrista y de su funcionamiento como una computadora. Y aunado a esto, pregunta también: ¿estamos afirmando que actualmente en este modelo de procesos cognitivos se reducen a funciones neurobiológicas? Eh, sí, no y sí. <laughs> o sea, eh, si es cerebrocentrista, pues no, no, no es algo que yo crea que es un problema. Eh, pues no. Yo no proceso información en el hombro o así, ¿no? Eh, si es un problema uh, como la analogía cerebro-computadora, sí, ese sí es un problema, pero justo estos modelos intentan evitar ese problema. Lo que pasó ahí es que hay una confusión justo porque se repite el término de computadora. Eh, los modelos cognitivos del siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, los que llamaron de la revolución cognitiva, en buena medida eran modelos que justo empezaron a usar mucho la metáfora de la computadora, como la que les enseñé en una de las primeras diapositivas, ¿no? De que hay una memoria a corto plazo, más parecía una memoria RAM, una memoria a largo plazo, más parecía un disco duro, etc. Entonces, esas analogías son las que sí se ha discutido ya eh, demasiado, que son muy poco útiles, eh, que no aportan mayor cosa y que no ayudan mayor cosa. Ahora, la otra forma en la cual se suele usar computacional en este acercamiento es justo en el neurocomputacional que ya no se asemeja el modelo que nosotros estamos usando ya no se asemeja o no tiene tanta inspiración en cómo funciona una computadora sino que es al revés tiene inspiración en cómo funciona un cerebro eh, entonces no es una inspiración completa dependiendo del nivel con el cual uno quiera hacer el modelo a veces es una inspiración muy suave muy flexible simplemente hay neuronas hay activaciones y hay conexiones a veces hay modelos muy complejos y específicos que sí incorporan muchos parámetros biológicos. Entonces, en ese sentido está puesto lo computacional. Y si bien, si está muy inspirado en la parte neuronal, pues yo creo que eso es lo importante. Y la última pregunta era... Sí, pues yo no creo que se haga necesariamente una reducción. Yo creo que ese es un énfasis importante, que no se debe perder por más que algunas teorías así lo propongan, ¿no? Además, bueno, también metiendo mi cuchara, eh, pues creo que también se trata un poco como de hacer este trabajo eh, colaborativo entre varias áreas, de modo que aporten desde sus eh, trincheras para explicar los fenómenos, ¿no? Eh, bueno, ahora, eh, BD 1947 dice, ¿qué tanto la declaración de ver el cerebro como un productor de predicciones empata o diverge de las redes neuronales como una herramienta? Ajá, pues empata totalmente. O sea, justo estos modelos también han sido muy usados en todo el área de, de lo que denominan también como predictive coding o de cerebro predictivo, que justo... Estos modelos lo que han permitido es hacer una formalización de esa perspectiva, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justo cuando nosotros generamos un sistema que funciona con esos principios, una de las cosas que empezamos a ver que emerge en el sistema es que de alguna forma el sistema se anticipa a lo que viene, ¿no? Si Has entrenado un modelo para procesar cierta cadena de información, eh, luego le puedes presentar parte de la cadena y el sistema ya se anticipa al elemento que viene. Y eso ha ayudado a fortalecer algunas teorías, justo de, de que así funciona el cerebro en muchas ocasiones. ¿no? Eh, que también está, eso no solamente está soportado por datos de simulación, sino también por datos de neurociencia, ¿no? de, sobre todo reportes de EEG que muestran esa, esa anticipación. Eh, también pregunta Brian L, eh, dice que es una interesante línea de investigación y que cuál es el nombre del programa que se utilizó, MATLAB. MATLAB. Eh, o sea, son, es en MATLAB, pero los códigos son originales nuestros, ¿no? O sea, no, no está asociado a un toolbox o algún algoritmo ya preexistente. Eh, Mateo Lozano Marín eh, dice, hola, ¿cómo se puede utilizar estos modelos para el estudio de una conducta desde el interaccionismo cultural? Pues no, desconozco que se refiera concretamente con interaccionismo cultural, si es lo que implica el término en su forma más transparente. Eh, lo que pasa es que el modelo es una herramienta... Útil que es muy flexible porque lo que uno puede hacer con el modelo es simular realmente el ambiente que uno quiera. Entonces, dependiendo más bien de cuáles son los objetivos que cada quien tiene de simular, hay modelos, por ejemplo, muy específicos que lo que intentan capturar es una función de disparo neuronal. Hay modelos de redes que se han utilizado, por ejemplo, para estudiar fenómenos sociales, donde cada una de las neuronas ya no representa una neurona o una región cere eh, cerebral, sino que representa, por ejemplo, una persona o un, un grupo social en interacción. Entonces, eh, realmente es una herramienta metodológica muy flexible. Que eh, no, no es que genere una copia de un evento y a partir de eso nosotros concluyamos algo, sino que es una herramienta heurística, ¿no? Que nos permite simular ciertas cosas para poder pensar cuáles pueden ser los componentes determinantes del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, eh, si esta parte que menciona de interaccionismo cultural, pues me imagino que tenga que ver con algunas variaciones en el ambiente y su impacto en la cognición, pues sí, eso es de, de lo principal que se estudia, ¿no? Eh, bueno, ¿tienen alguna otra pregunta que quieran hacer aquí? ¿O comentarios también? No. Ok, hay otra pregunta más de Gabriela Camacho que dice: eh, El título de la conferencia también hablaba sobre la parte animal. ¿Qué nos pueden decir sobre este punto? ¿Pueden darnos algún ejemplo de cómo pueden sernos útiles los OMS en los animales? Ajá, eh. Buena pregunta porque cachó en algo que ya no... Lo que pasa, les cuento un poco la historia. O sea, yo había pensado en mandar el título diciendo redes neuronales y memoria humana, pero dije, me van a preguntar que por qué humana nada más. Entonces, <laughs> eh, por eso puse humana y animal. Eh, pero contestando a la pregunta, si bien no dije nada en específico de animales, tampoco dije nada en específico de humanos. O sea, son principios generales, ¿no? Eh, tal vez lo que sí pude estar más vinculado con humanos es que hablé de muchos ejemplos de lenguaje, eh, fenómeno que no, no aparece en animales no humanos, pero los principios de procesamiento, de almacenamiento y de memoria de los que hablé son eh, universales para todas las especies. Eh, y Mateo dice que sí se refería a eso con interaccionismo cultural y también pregunta. Que eh, si se sabe de algún programa con el que pueda iniciar a realizar estudios de esta índole. Y a eso yo le voy a aumentar eh, que qué habilidades se requieren para empezar a hacer investigación con este tipo de metodologías. Y uh -huh. eh, pues, la buena noticia es que cada vez es más fácil. Eh, si ustedes querían hacer este tipo de estudios hace 10 años era difícil porque tenían de entrada que descubrir en qué programa lo podían hacer. Y ahora realmente es muy sencillo porque googlean ustedes tres minutos y ya van a tener casi que toda la información necesaria. De hecho, mucha buena parte de los algoritmos que podrán necesitar incluso los pueden generar también en, en algunos sistemas inteligentes. Eh, ahora, eso no significa que si lo hacen así de fácil van a tener los resultados deseados. En general, lo principal que yo les recomiendo es, eh, y ya pensando en un perfil de estudiante de psicología, es que sí es importante que tengan algunas habilidades de programación. Lo que tienen de interesante las habilidades de programación es que ustedes tienen que aprender algunas muy básicas y luego por uso la, esas habilidades van a ir evolucionando y van a ir haciendo códigos y modelos cada vez más complejos. ¿no? O sea, no crean que para hacer un modelo muy complejo tienen que estudiar programación 10 años. Eh, tienen que aprender las, los fundamentos de programación, algunas funciones básicas y luego va evolucionando esa habilidad. Eh, tienen que aprender algunas cosas básicas de matemáticas o refrescar algunas cosas básicas de matemáticas, principalmente de álgebra y algunas de cálculo y eh, tener una buena teoría que quieran modelar, no? O sea, también ese es un componente principal que se acerquen a usar un modelo con ya la idea de qué es lo que quiero modelar. Ahora de programas. Eh, prácticamente lo pueden hacer en, en don, el programa que más usen, por ejemplo, ahora mucha gente usa R, estos modelos se pueden hacer en R. Eh, mucha gente también está empezando a usar Python eh, por las facilidades que tiene, porque es gratuito, porque tiene muchas librerías, se pueden hacer en Python. Eh, yo los hago en MATLAB porque fue en el lenguaje en el que aprendí y en el cual desarrollé como una habilidad, al menos mejora la de otros lenguajes. Entonces, pues ya me quedé en ese. Y también porque si son estudiantes de la UNAM, eh, pueden tener MATLAB gratis, ¿no? O sea, tienen una licencia gratuita por pertenecer a la UNAM. Entonces, es un programa también muy poderoso para análisis, programación y todo tipo de manejo de datos científico. Y, y cree que también se requiera de conocimiento de matemáticas duras, avanzadas, así, en cálculo, cosas complejas. Depende del modelo que quieras hacer. Eh, entre más matemáticas sepas, mejores van a ser los modelos, pero hay modelos muy sencillos para los cuales no necesitas un conocimiento muy avanzado en matemáticas, ¿no? eh, Y hablo de modelos neuronales, ¿no? La gente a veces como que los ve y piensa que son cosas complejísimas y no. O sea, o incluso hay o sea, ustedes pueden. Formalizar algunos otros modelos en psicología, por ejemplo, el modelo de Rescorla y Wagner, que muchos habrán escuchado o habrán revisado en clases, es realmente un modelo muy sencillo, no tiene como dos restas, una multiplicación y una suma. Y tú lo puedes programar y con eso hacer experimentos, ver qué pasa si pones más estímulos, qué pasa si uno los vuelves ruidosos, qué pasa si quitas ensayos, y con eso vas haciendo predicciones ¿no? de qué diría el modelo que va a pasar en un ambiente natural con, con, esa, con esos cambios. Eh, ¿Tienen alguna otra pregunta? Ajá. Pues mientras estaba hablando de los SOMS y mientras y la primera pregunta que se habló de la memoria este, episódica y cómo se podría como extender a otros, o se me preguntaba porque casi no tengo eh, conocimiento de la literatura de SOMS ni nada, pero tal vez creo que se podría extender este modelo. O sea, aquí son dos dimensiones, tal vez una representación de n dimensiones o una representación jerárquica que pueda aprender de la misma manera y que pueda, ¿cómo se llama?, ser más extendible a, a más este, em, representaciones del ambiente, ¿no?, a más cosas que, que pueda representar abstractamente, ¿no? Ah, sí, está muy bien. Eh, más bien lo que se ha hecho, sí, sí hay algunos soms que funcionan con más de dos dimensiones, pero lo que se ha trabajado más, en ese sentido, son, somos conectados con SOMS. Entonces, haz de cuenta que algunos modelos lo que hacen... Por ejemplo, hay muchos modelos de lenguaje en psicología eh, famosos que lo que hacen es tener un modelo visual, un modelo auditivo y conectarlos. Y algunos lo que hacen es que los conectan a partir de otro SOM, como si fuera un área de interacción o de integración, o también una especie de área un poquito hipocampal, digamos, ¿no? Eh, entonces, resulta que conforme tú conectas la activación de un SOM con otro SOM, también empiezas a poder estudiar fenómenos cada vez más complejos porque ya puedes estudiar como una red más amplia de interacciones intermodales, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? No. Ok. Bueno, yo puedo hacer uno último. <laughs> eh, nos decía, doctor, que al eh, hablar de memoria participarían dos procesos, que sería la activación y también la modificación neuronal. Eh, ¿Cómo es que, que interactúan esos dos procesos? Porque, o sea, mi pregunta viene de que nos dijo que justo la parte de la modificación neuronal, de LTP y LTD, pues ocurre no en todo el cerebro, sino solo en algunas regiones como el hipocampo, más o menos, ¿no? Bueno, ahorita me corrige. Y, este, pues sí, como, ¿cómo interactúan? ¿Si colaboran o si compiten? ¿O cómo es la interacción entre activación y modificación neuronal? Ajá, pues en general colaboran eh, y se suman, digamos. Eh, hay LTP y LTD repartido en prácticamente todo el sistema, pero es primordial en algunas áreas, o, o digamos, ocurre muy frecuentemente en algunas áreas como el hipocampo. O, o también lo que pasa es que ahí es muy fácil de medir. Entonces, por ejemplo, muchos de los modelos animales de LTP y LTD son modelos que se hacen en tejido hipocampal, eh, porque es relativamente fácil hacerlo ahí. Eh, ahora, ¿cómo.? Interactúan o cómo influyen unos en otros, eh, pues justo es importante eso porque la modificación sináptica, que es la segunda forma de memoria, es usualmente dependiente de los valores de activación. Justo, por ejemplo, como en los algoritmos hebbianos, el valor de activación de las neuronas es el que va a dictar la magnitud y la dirección del cambio sináptico. Entonces, si hay mucha activación de dos neuronas, su conexión se va a fortalecer positivamente. Si hay mucha activación de una y muy poca de otra, puede ser que su conexión se debilite más bien. Entonces, eh, en ese sentido, conforme la activación se va manifestando en determinados patrones, eso va dictando también los patrones con los cuales se da la modificación de conexiones. Muy bien, pues si ya no hay más preguntas ni comentarios, ay sí, pásale, pásale. Yo quiero saber cómo funciona el ruido. O sea, es que por lo que entendí, el ruido también permite innovación. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, me estaba preguntando si, por ejemplo, en modelos de enfermedad, ¿cómo funciona el ruido en esos aspectos? Eh, está muy bien la pregunta, es muy filosófica, de hecho. Eh, lo que pasa es que depende cómo contemples y cómo modeles un ruido. Eh, de hecho, Rebeca, que está aquí en el público, hizo eh, recientemente su tesis en autismo con un modelo en el cual uno de los factores importantes que incorpora son distintos niveles de ruido. Ahora, ¿por qué lo hizo? No solo porque se le ocurrió, sino porque esa ha sido también una teoría importante para explicar procesamiento cognitivo en autismo, que puede haber algunos niveles de ruido neuronal que son distintos a los niveles típicos de ruido neuronal. Eh, ahora, Intentando contestar de la forma más específica y clara, podrías incorporar ruido de forma general de dos grandes maneras, ¿no? Una es ruido en el cómo está funcionando el sistema y otra es ruido en la información que tú le metes al sistema, ¿no? O sea, como en el ambiente. Digamos, es un ambiente más ruidoso o es un procesador más ruidoso. Eh, en el caso del ambiente, lo que intenta reflejar ahí el ruido usualmente es simplemente es variabilidad en, en el input. ¿no? Por ejemplo, si, tú, si, si hay un bebé que está aprendiendo lenguaje por lo que le dice a su mamá, pues su mamá cada vez que le pronuncia una palabra la dice un poquito distinta. Y esa pequeña variación tú la puedes capturar muy fácilmente modelada con ruido. Entonces, digamos, cuando usas ruido en el, la estimulación, es una herramienta muy útil para capturar simplemente variaciones en el ambiente de, un, de, un, de aprendizaje. Ahora, cuando usas ruido dentro del sistema, eh, lo usas por distintas razones y distintos motivos. De entrada, puede ser útil para que tengas un nivel de activación basal o de, digamos, funcionamiento de cómo fluye esa activación eh, sin que esté disparado necesariamente por una señal. Y eso también captura un poco el cómo funciona el cerebro. ¿no? O sea, tú tienes alguna cierta activación neuronal aunque no esté asociada a una señal. Entonces, la diferencia entre lo que genera una activación neuronal por su señal menos la que tiene es justo el ruido. Y ese ruido también lo que intenta capturar de alguna forma en estos modelos son algunas pequeñas variaciones de las cuales no tienes tú una buena teoría para dar eh, cuenta de ello. Eh, ahora, por último, ya vinculándolo con el aspecto más filosófico, justo el ruido lo que te permite eh, es tener un modelo que se denomina estocástico o un modelo que justo no es determinista. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú corras este modelo va a tener un comportamiento un poquito distinto. En cambio, si tú tienes un modelo determinista, cada vez que lo corres va a ser exactamente lo mismo. Y no es así como funciona el comportamiento. ¿no? O sea, el comportamiento de una persona, cada vez que tú lo observas o lo evalúas o hace alguna tarea, la hace con alguna pequeña variación. Entonces, ¿a qué le atribuyes esa variación? Eh, pues tú puedes tener una teoría que digas que esa variación depende de algo. O puede ser que no te importe que asumas que simplemente es variación eh, natural. Y eso la capturas con ruido. Y hay una frase ahí, ¿no? Que, o sea, hay como relacionándolo con la parte de, de lo aleatorio que puede ser el mundo y el comportamiento, la pregunta es si es la aleatoriedad solamente nuestra ignorancia, o es un componente esencial de la naturaleza. Pero pues quién sabe, ¿no? <laughs> la cosa es, tú lo incluyes y ya. Bueno, no, no es así como determinante, pero espero haber contestado. Hola, eh, yo tengo una, una duda relacionado a lo del ruido. ¿Hay alguna manera en la que se decida cuánto ruido, eh, eh, pues sí, cuánto ruido eh, añadirle al, al modelo o, o sea, hay algún límite, hay alguna manera de saber cuánto sí, cuánto no? Esa es miedo. Pues un poco parecido a la pregunta que hacían también de los parámetros, que yo decía que puede ser tanto parámetros del ambiente como parámetros del modelo. Eh, puedes determinarla, digamos, paramétricamente. Lo que puedes hacer es, igual, tú puedes empezar con un modelo al cual le pongas distintos niveles de ruido eh, y decidas cuál es el que está capturando ya el comportamiento final que quieres ver. Puedes determinarla también algorítmicamente y a veces dependiendo, por ejemplo, la cantidad de elementos que tienes, la cantidad de estímulos, el número de iteraciones que vas a hacer, puede haber alguna directriz de cuál es un, una cantidad de ruido adecuada. Eh, pero en mi experiencia y por lo que yo he visto, aunque casi no se suele decir así de abierto, la gente lo decide arbitrariamente. Simplemente empiezas con algún valor pequeño. Obviamente esa arbitrariedad no es tampoco una ocurrencia. Después de que una persona ha trabajado muchos años con modelos, ya también tiene una buena civilización a entender por qué algunos parámetros tienen que ser más altos y otros más bajos ¿no? si tú tienes por ejemplo un, una red que tiene una tasa de aprendizaje de punto .3, pues no le puedes poner un nivel de ruido de punto .3 porque está diciéndole que hay variaciones que son tan importantes como el aprendizaje, pero que no sabes de dónde vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ahí de entrada ya sabes que tiene que ser mucho menor que la tasa de aprendizaje. Ahora, ¿qué tan menor? Pues es ahí donde entra un poco la, la discusión. Pero en general lo que yo he visto es que la gente lo decide un poco arbitrario, ¿no? ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguras? Yeah. <laughs> Pasa, pasa. Gracias. Yo quería preguntar si eh, lo que comentaba de que no es, eh, se me fue el término, pero que no siempre va a dar los mismos resultados, eso se debe a, a la misma información que se agrega de ruido o más bien el programa está, pro, o sea, a la redundancia programado para funcionar así. Y si sí es así, cómo es que logran que a pesar de que ingreses la misma información, obtengas resultados variables. Ajá, muy bien. El término es estocástico. Y oh, bueno, realmente puedes sustituirlo con que tiene un comportamiento también con un componente aleatorio. ¿no? Eh, el ruido es una de las fuentes que puede proveer a un modelo con estocasticidad, pero no es la única. Eh, a veces puede ser algo tan sencillo como por ejemplo que cada vez que tú lo entrenas, lo entrenas con un orden distinto de información. O sea, tú puedes pensar en un modelo como, o en una corrida del modelo como si fuera una persona haciendo un experimento, y en otra corrida del modelo como si fuera otra persona, ¿no? Entonces, usualmente lo que va a pasar en un experimento es que tú contrabalanceas los ensayos y a una persona le presentas un orden y a la otra le presentas otro orden. Eh, si tú haces eso en un modelo, de hecho eso ya empieza a dictar un poco una variación en el estado final o el comportamiento del modelo. Entonces, hay muchas fuentes de estocasticidad en el modelo, de las cuales el ruido es una de las importantes, pero no es la única. ¿Y habías dicho algo más? Ok. Y hay otra pregunta aquí de Vadillo Hernández Cristian F. ¿Qué pregunta sí? ¿Existen modelos análogos bayesianos de este tipo de redes son? Mm, depende en qué sentido esté pensando análogo. Eh, digamos, en términos de que pueden hacer clasificaciones y demás, sí. Pero en términos de cómo lo hacen y las otras propiedades que tú puedes llegar a analizar en el modelo, no estoy tan seguro, pero yo pensaría que no. Eh, en general, el acercamiento bayesiano, pues justo. Eh, es también muy interesante, se está trabajando mucho, pero la gran diferencia que yo le veo con el acercamiento un poco más basado en estas redes es que el, el de redes sigue teniendo esta suposición de que está capturando un poco cómo se hace el procesamiento a nivel biológico. Y en esa captura te permite también entonces hacer preguntas dentro de ese sentido, que al valleciano tal vez no le interesan tanto esas preguntas, ¿no? O sea, le interesan las predicciones, pero no necesariamente el mecanismo, ¿no? Y a nosotros, o, o quienes trabajamos en redes, a mí me parece que tenemos un interés muy importante en cómo se hace. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok, pues entonces. Eh... Muy bien, muchas gracias. Eh, eh, nuevamente les agradezco a, a todos los que están aquí en, en, en el auditorio y a quienes nos siguieron por el canal de Udemat. Eh, por estar en esta conversación con el doctor Ángel Tobar y les invito realmente a que se acerquen para que puedan conocer de manera más amplia eh, lo que es su línea de investigación, que como nos explicaron, pues puede estar orientado a, a aplicaciones muy importantes eh, que son de interés en, en el área y que puede este, justamente converger con otras áreas este, de desarrollo. Eh, pues voy a, a a darle su constancia al doctor Ángel Tobar y a, a Lorena y nuevamente agradecerles por, por esta conversación y yo confío en que podamos tener otro tipo de eventos como este donde ustedes puedan participar porque fue muy grato escucharles y además enriquecedor para la parte formativa general de todos los psicólogos y psicólogas de esta facultad eh, le entrego su constancia al doctor Ángel Tobar les pido por favor un aplauso Y a la licenciada Lorena Molina Arcia. Por favor, un abrazo. Les invito también a seguir nuestras redes sociales de la Coordinación de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento y de Espacios Curriculares y Área Contextual para que puedan conocer cuáles son los eventos que todavía tenemos programados este semestre y también para que nos hagan sus comentarios de, de qué tanto esta eh, actividad les resulta atractiva. Muchas gracias. Buenas tardes.